Tamaulipas, México. Un operativo federal contra el crimen en Reynosa dejó lesionados a dos ciudadanos de Texas, ajenos a los hechos, luego de que su camioneta fue baleada por error por elementos de la Marina, así como un presunto delincuente abatido. En el interior de una camioneta Tahoe plateada, con placas TGM-7741 de Texas, quedaron heridos Luis Alfredo Alemán y su esposa Alejandra, originarios de MC Allen, quienes habían cruzado a esta frontera a surtir su despensa. Alfredo presentaba heridas de bala en la mano derecha y en un pie, mientras que su esposa recibió un balazo en sedal en el cuello, lo que provocó un fuerte sangrado y una crisis nerviosa que le impedía caminar. Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas del martes cuando los marinos perseguían por aire y tierra a integrantes de la delincuencia organizada. De acuerdo a testigos, el matrimonio texano circulaba por la avenida El Maestro, pasó por los llamados Puentes Gemelos y antes de llegar al cruce con la calle Río Álamo, en la colonia Jardín, fue rafagueado con metralletas por los marinos. El vehículo quedó atravesado en este crucero con las llantas ponchadas, los vidrios laterales rotos y al menos 10 impactos de bala en el cristal delantero. Elementos de Protección Civil de Reynosa trasladaron a los dos heridos al Hospital del Río de esta ciudad fronteriza. Al mismo tiempo llegaron patrullas del Ejército Mexicano y Eduardo Alemán, hermano del lesionado, pero los marinos ya se habían retirado. Los dos son ciudadanos americanos, los marinos ni se pararon a ver, ellos viven en MC Allen, vinieron a comprar mandado y a visitar a unos familiares, expresó el familiar. Aseguró que su hermano quedó muy lesionado de la mano, pero consciente, y le platicó que los elementos de la Marina no les marcaron el alto y les dispararon de frente. Mi hermano no traía armas, no traía nada, los disparos fueron a matar, ninguno para detener ni de advertencia, estamos tratando de hablar con la Embajada de Estados Unidos, indicó. Los militares revisaron la camioneta de los lesionados y confirmaron que no portaban armas y solo hallaron bolsas de despensa en la cajuela. Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE y personal de periciales acordonaron el área y esperaron la llegada de personal de la PGR. Las persecuciones y balaceras entre las fuerzas federales y la delincuencia continuaron un par de horas más, por lo que Ayuntamiento de Reynosa activó el semáforo de seguridad en luz amarilla para que los conductores tomaran precauciones y evitaran algunos sectores. A las 17:30 horas, los marinos abatieron a un sujeto que perseguían por el Libramiento Oriente, parando el tráfico durante dos horas casi en cruz con Libramiento Reynosa-Matamoros-San Fernando. Las autoridades no han emitido información oficial sobre el saldo del operativo. ¿Qué opinas sobre esto? Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video, deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún video. Que tengas un excelente día, hasta pronto.